¿Quién dijo que no se podía? El pueblo es sabio y trabajador. En el pueblo yaqui en Sonora, ya estrenan camino artesanal, construido por los propios habitantes en el estado de Sonora, México. Tras permanecer en el abandono durante décadas, gracias a los acuerdos alcanzados entre el gobierno de México y las autoridades tradicionales, en el marco del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui en Sonora, mediante el mismo esquema que se aplica en el estado de Oaxaca, en esta comunidad se construye el camino de concreto hidráulico, dotando de recursos directamente a la autoridad del pueblo para que a través de su organización comunitaria se ejecute el proyecto con mano de obra de mujeres y hombres de la población. En el mes de agosto del año 2021, se habían iniciado los trabajos de esta magna obra. Una vez llevada a cabo la ceremonia tradicional, encabezada por Teresa de Jesús Ríos García, originaria del municipio mazateco de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Con este acto, se solicitó permiso a la Madre Tierra, invocando a las divinidades de los cuatro puntos cardinales. Es necesario recordar que antes que iniciaran con la pavimentación de camino en Sonora, las autoridades del pueblo yaqui viajaron a Oaxaca para ver el proceso de elaboración y organización en la obra. Estas autoridades visitaron varios municipios de Oaxaca donde se están trabajando con los caminos artesanales. Y es ahí donde vieron y les explicaron el proceso para ponerlas en práctica en su pueblo natal, en Sonora. Se tomó la decisión de realizar este trabajo en el pueblo de Tori, en el entronque hacia la carretera federal número 15, que vienen siendo 5 kilómetros hacia Estación Lench, que es el entronque. Para ello, pues teníamos muchas preguntas, muchas dudas de cómo realizar este trabajo, principalmente cómo hacer la administración del recurso, la comprobación y la ejecución de este recurso del gobierno federal. Enseguida, pues ver también ya en físico, ya en el pueblo, cómo se está trabajando, cuántas personas trabajan, cómo se organizan, cuánto ganan, qué tanto avanzan en promedio por mes, para poder nosotros llevar este modelo y poder trabajarlo, así como lo están haciendo aquí nuestros hermanos del estado de Oaxaca, en sus comunidades, pues nosotros también hacer esta obra. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, Adelfo Regino Montes, informó que se construye el camino de 5.1 kilómetros desde la carretera federal Ciudad Obregón, Guaymas, a la altura de Estación Lencho, hasta el centro de Tori, con una inversión federal de cerca de 34 millones de pesos. Para ello, dijo, se firmó un convenio entre el INPI y las autoridades tradicionales del pueblo en Sonora. La administración y ejecución de los recursos públicos está a cargo del gobernador actual de Torim y del secretario de la comunidad. Hoy, en el mes de febrero, 7 meses después, la obra ha sido concluido al 100%. Con una inversión de cerca de 34 millones de pesos, con una longitud de 5.1 kilómetros. La pavimentación se realizó a base de roderas de concreto hidráulico y zampeado de piedras de 25 centímetros de espesor, con resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Es la primera vez que un pueblo indígena de Sonora construye un camino con estas especificaciones de alta calidad y durabilidad, muy idénticas a los caminos que se construyen en el estado de Oaxaca. Representantes del INPI y autoridades tradicionales de la región realizaron un recorrido en el que se constató la culminación de la magna obra,
sin intermediarios ni gestores municipales, la totalidad del dinero se invirtió en la obra y se terminó en tiempo y forma. Con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio el informe por parte del INPI, la culminación total de la magna obra. Y en el tema de la infraestructura, quisiéramos destacar, señor presidente, esta pavimentación del camino a la comunidad, a esta comunidad de Torim. Se ha pavimentado este camino con concreto hidráulico mediante administración y ejecución directa de la comunidad y el uso de mano de obra comunitaria. En total estamos hablando de una longitud de 5.1 kilómetros con una inversión de 33 millones de pesos. Esta obra fue concluida el día de hoy a las 6 de la mañana por parte de los albañiles, por parte de los trabajadores de la construcción de esta comunidad, y yo quisiera que les brindáramos un fuerte aplauso porque la verdad han sido días muy intensos de trabajo. Y es, señor presidente, pues la primera obra de concreto hidráulico que tenemos aquí en el norte de nuestro país, siguiendo el esquema que estamos aplicando allá en el sur, en el estado de Oaxaca. Y los recursos se han asignado de manera directa a la comunidad. Es la Guardia Tradicional, encabezado aquí por don Florentino, quien ha administrado los recursos públicos. Ellos han contratado a los albañiles, a los peones, a todos los trabajadores de la construcción. Ellos adquieren los insumos como el cemento, la varilla, todos los materiales pétreos, de modo que ha sido muy ejemplar el trabajo de organización comunitaria que ha desarrollado aquí el pueblo de Torim. Acciones como estas generan empleo en la zona, detonando la economía local, y asimismo se acondiciona el camino de la comunidad. El presidente de la República está construyendo grandes obras en esta región del país. El pueblo yaqui, después de haber sufrido tanto despojo y humillaciones, hoy está siendo escuchado por el gobierno federal. El presidente de México ha realizado varias visitas a esta comunidad con el fin de llevar a cabo la supervisión de obras y que estas mismas estén realizadas en el lugar indicado. Nunca se había visto tanto apoyo a estas comunidades que antes eran excluidas del Plan Nacional de Desarrollo. Como el presidente lo ha dicho, primero los pobres, los más humildes, los olvidados, en especial a los pueblos indígenas. Además, afirmó que es una muestra de que el gobierno de México respeta y reconoce los derechos inalienables de los pueblos y comunidades como sujeto de derecho público con plena capacidad de tomar decisiones. El presidente de la República además destacó que en coordinación con las autoridades tradicionales se han construido acuerdos que representan la voz del pueblo y del gobierno federal, ya que ambas partes buscan lo mismo: el bienestar y la justicia. Pero no queremos que quede solo en palabras o en papeles. Queremos que se convierta en hechos, en realidades. Y nosotros no les vamos a traicionar, no les vamos a fallar. Vamos a cumplir todos los compromisos. Y no solo es por ustedes, es justicia histórica.